Muy buenos días y bienvenidos a Latin Business Show, el programa de emprendedores para emprendedores. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir presentando nuestra, en este año vamos a tener nuestro Latin Business Awards. Usted está invitado para que se pueda postular, es totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página web latinbusinessawards.com y ya están registrados. Ahora también vamos a tener este año el Women Economic Forum, así que los veo este 19 de octubre, jueves 19 de octubre, a partir de las 11 de la mañana en el Intercontinental Doral. Ahí nos vemos en el Women Economic Forum. Y bueno, vamos a dar rápidamente la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Karina Romero. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo y por permitirme la oportunidad de comunicar y compartir con ustedes. Gracias, un placer para todos nosotros. Y permíteme presentarte, por favor. Ella es Karina Romero, de alma gitana, aprendiz de la vida, poeta de la magia, cantante del amor, mujer sin límites, en busca de más conocimiento día a día y practicante de respeto y amor propio. Esposa y madre de tres, CEO de Bodies Natural Center, dermocosmiatra y coach, escritora profesión, con alma inquieta y de impulsos vivaces, con el deseo de servir a los demás y muchísimo más que bueno, no terminaría. Así que ella misma nos va a comentar qué nos puede ayudar, Karina. Karina, cuéntanos un poquito en qué nos puedes ayudar, qué problemas solucionarías aquí a nosotros los emprendedores. Bueno, mira, en realidad, Karina Romero, es lo que dices ahí y un poquito más. Últimamente descubrí, de hecho lo comenté en el artículo que compartimos en tu revista, multipotencial simultánea. A veces nos preguntamos por qué nos da curiosidad o nos movemos en base a hacer muchas cosas. Entonces recibimos comentarios de quizás de, mira, es que esta quiere ser esto y quiere ser lo otro y quiere ser lo otro y quiere ser lo otro. Y no le encontramos una respuesta. Actualmente, bueno, soy CEO de Bodies Natural Center. Mi empresa tiene 10 años, ya este año cumple 11 años. Es una empresa, es una estética, donde ayudamos al bienestar y a que todos se sientan bien. Pero a raíz de ahí, yo en el 2017 estuve enferma, caí en cama 3 meses y empiezo a estudiar coaching. Me certifiqué como coaching o coach ontológico, pero siempre en busca de ayudar, en busca de servir. Siempre desde muy pequeña he dicho que me gusta servir, mi pasión es servir y ayudar a los demás. Entendí que para ayudar a los otros tenía que ayudarme yo. Entendí que para mover esa energía a mi favor o a favor de los demás, la tenía que mover a mi favor. Y empiezo a investigar, empiezo a estudiar, empiezo a cambiar muchas cosas estando 3 meses en cama y mirando a mi alrededor. Y de ahí empieza la transformación. El coach que yo hago es un coach de transformación y bienestar. Creé un método que se llama TOP, T-O-B, que es transformación desde el origen para poder llevarte al bienestar, para poder estar bien, para poder resurgir, reconocerte, entenderte desde el amor y el respeto. Y este método lo empecé a hacer porque pues a raíz de todo el acontecimiento de mi vida, esa dependencia emocional, esa frustración que tenía yo, como bien lo has dicho, de estar en otro país, yo actualmente estoy en Islas Canarias, en Tenerife, España, y de aquí me tocó irme a Panamá. Y estuve 10 años, 12 años, perdón, en Panamá, ahí empieza la magia, ahí empieza la verdadera transformación y empiezo a entender muchas cosas y me aumenté de peso, llegué a pesar muchísimos kilos. Ajá. Y no era conforme conmigo misma, llegué a pesar 120 kilos
alrededor y empecé a entender por qué, el para qué. Primero el por qué y me peleaba con el mundo, con la vida, conmigo misma. Pero como estudiando el coaching empecé a entender que para ayudar a los demás me tenía que ayudar yo. Y claro, yo tenía una estética y yo era obesa y la gente me preguntaba, pero ¿y por qué adelgazas a todo el mundo y no te adelgazas tú? Y yo le decía a la gente, es que estoy enferma. Sí, estaba enferma, claro, emocionalmente. Y eso era lo que, y coincido con la chica, con Carolina, y cuando tu cuerpo exterioriza algo, es por las emociones. Entonces, empecé a estudiar coaching nutricional, porque no me gusta quedarme con una sola cosa, me gusta ampliar como buena multipotencial que soy, y simultánea. Entonces empecé a estudiar coaching nutricional y a transformar vidas desde el origen, no desde el pasado, desde el origen. Escribo, vuelve a ti, que todo el mundo pensaba que era un libro donde contaba mi experiencia, ¿no? Ese viene después. Para nosotros poder contar nuestra experiencia tenemos que sanarnos. Y vuelve a ti fue... que por aquí lo tengo, siempre me acompaña, vuelve a ti, es un manual de autoayuda para que tú vuelvas a tener, a sacar ese amor, ese renacimiento, esa conexión que tienes contigo misma. Y mira que tú dices, wow, pero cuando ya pasan estas cosas, no, ya Karina escribió un libro, ya Karina está bien, ya Karina esto, Karina... En agosto del año pasado me invitaron a Ecuador, un país muy bonito, donde fui a dictar unas conferencias y una charla, y allí aparece otra sorpresa. De un momento a otro me desvanecí y bueno, me llevaron a hacer pruebas, tuve que quedarme 2 semanas más en Ecuador, en Guayaquil, me hicieron muchísimas pruebas y me descubrieron un tumor en la hipófisis, en grado 2. Yo pensé que en ese momento me iba a desmoronar, pero yo miré al cielo y yo dije, Dios mío, como todo en esta vida, sé que esto es para ayudar a alguien. Y empecé a investigar, empecé a aprender y decidí estudiar nutrición ortomolecular. Entonces, estoy estudiando nutrición y medicina ortomolecular para poder entender milagrosamente, porque pues como coincido con todas esas mujeres maravillosas que has tenido y que tienes en tu programa y de verdad que son inspiración, porque siempre creo que tenemos algo bonito que dar al mundo, siempre hay una palabra que llega. Y soy un milagro andante desde que nací. Dios ha permitido que yo sea una mujer con propósito, tengo un propósito en esta vida, y cuando me hacen la primera prueba, aparece pues la lesión, el tumor, y cuando me hacen la segunda prueba, para la gloria y honra de Dios, ya el tumor había desaparecido. ¿Cómo fue este proceso? Porque bueno, muchas veces decimos que bueno, ya estudié, ya no voy a seguir estudiando, tú has seguido capacitando, ha seguido aprendiendo y viendo según la situación que se te iba dando en la vida o lo que te iba pasando en la vida. Entonces, llegaste, bueno, estás estudiando todavía. ¿Y cómo fue ese proceso que llegaste de tener y después de no tener? Mira, cuando me pasa esto, empiezo a investigar sobre la maravillosa nutrición ortomolecular, que es simplemente vitamina C, vitamina D, la importancia que tiene en realidad los suplementos, los adaptógenos, las vitaminas, los minerales y la buena alimentación que tiene el tú sanarte. Y claro, ya yo había hecho el coaching nutricional y ya tenía una base de que pues tenemos que tener magnesio, que tenemos que consumir vitamina C, que tenemos que saber lo que comemos, entender nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo y poder poner en práctica cada paso, ¿verdad? Ejercitarte, tener una vida saludable, pero tener una... ¿No?
Claro, y poner como lo que acabas de decir, todo lo que vamos estudiando, colocar y poner en práctica, porque muchas veces podemos llenarnos de conocimiento y no colocarlo en práctica. Entonces, Karina, ¿en qué le podrías ayudar ahora mismo a los emprendedores que te están viendo? Mira, hay algo que siempre he defendido. Mucha gente a mí me decía, y me dice todavía, me dice, usted nunca tiene problemas, tú nunca tienes problemas porque siempre te estás riendo. Y yo digo, uff, ¿sí supieron? cada situación, hay algo que a mí me gusta mucho, es que yo digo que cada situación que nos pasa en esta vida es ¿para qué? Si tú hoy tienes un sueño, persíguelo. Lucha por eso, sigue tu instinto, fórjalo, créalo, organízate, míralo, modifícalo, escríbelo, rompe el papel, vuelve a escribirlo, bórralo, escríbelo las veces que sea necesario, pero no dejes de seguir tu instinto. Ese es mi mensaje para todo aquel que desee emprender. Y somos ejemplo. Somos ejemplo de vida, somos ejemplo de superación. Aunque no lo veamos, solamente por el hecho de ser personas, de ser humanos, tenemos un propósito y una misión en esta vida. Tú no sabes si con tu sonrisa a la persona que está al lado le vas a cambiar el día. Entonces, eso, la empatía que nosotros vamos desbordando, esa ilusión, esas ganas de soñar, pero de crear ese sueño, porque el sueño tú lo tienes, pero lo tienes que materializar. Y mira que a lo largo del proceso, Isabel, perdona, cuando nosotros, a mí me ha llegado mucha gente a la que yo le he cambiado la vida y yo decía, yo no he hecho nada, pero claro que sí lo he hecho, claro que sí, y me costó aprenderlo, a mí me costaba trabajo hablar de mí. Y mucha gente, a raíz de mi experiencia, y claro está, con los conocimientos que hemos ido adquiriendo, hemos bajado de peso, hemos sanado gente, enfermedades que era gente que era diabética y ha dejado la diabetes a un lado. Las emociones, a controlarlas a través del método que ponemos en práctica en el coaching de transformación y bienestar al que me dedico. Definitivamente lo que me acabas de mencionar, el coaching que pones en práctica. Entonces, enséñanos, por favor, muéstranos un poco tu libro. Entonces, ya tienen la información de Karina. Ella está con su libro Vuelve a Ti, además con los cursos de coaching o las sesiones de coaching. La pueden contactar a sus redes sociales, como está aquí en el Instagram, en pantalla. Y si es que usted nos está viendo por YouTube, también lo puede, está aquí abajo el link. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por estar aquí en el show. Y cualquier consulta o duda, ya saben, la pueden escribir directamente a sus redes sociales. Vamos a seguir con nuestra siguiente invitada. Ella es Sandra. Sandra Felisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias a ti, de verdad, por darnos este espacio a los emprendedores en todo el mundo. Sandra, ya estaba con nosotros anteriormente, bueno, cuando apenas empezamos, si no me equivoco, Sandra, entonces, pero ahora ya tenemos, te están viendo de casi los 50 estados de Estados Unidos, además de más de 18 países, así que ya tenemos un público bien cautivo ahí que nos van a seguir viendo Dios mediante y, por supuesto, también para que sepan todo lo que tú haces. Permíteme presentarte, por favor. Ella es Sandra Felisa, es la fundadora y presidente de Visualízate.com y SandraFelisa.com e Hispano Service USA, agencias globales que se dedican a la consultoría de comunicaciones, liderazgo, marketing para ejecutivos y corporaciones. Adicionalmente, está en industria inmobiliaria, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Comunicadora experimentada, periodista y profesional de relaciones públicas con experiencia en grandes compañías multinacionales como RCN y muchísimas otras más. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Isabel. Muy bien, muy contenta. Por acá en mi tierra natal, la salud desde Colombia. Mira, pues, estás por allá. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, estamos ahí, bueno, por fin
muy honrada de estar en tu show con todos tus, obviamente, televidentes a nivel mundial, como lo hablábamos, imagínate, ya 18 países, vi tu comienzo y qué orgullo este espacio tan maravilloso que les has brindado a tantas, tantas personas. Gracias, gracias. Sí, sí, definitivamente tú has visto cómo nosotros hemos ido creciendo y avanzando, pero bueno. Sandra, por favor, cuéntanos un poquito para las personas que te están viendo aquí, todos los emprendedores, quién es Sandra y cómo les ayudas. Bueno, Sandra Felisa es, siempre comienzo con esto, es una madre cabeza de hogar que emigra a los Estados Unidos a los 23 años con una niña de 2 años. De la mano, ahora ya cumplió 22 años, se me gradúa el próximo mes, madre soltera, cabeza de hogar, como les decía. Entonces, para mí eso ha sido muy bonito, poder a lo largo del camino no solo ayudarla a ella a crecer, sino también ayudar a muchas personas que han querido lograr ciertas cosas en su vida. Entonces, nace Sandra Felisa ya en Estados Unidos, nace con el método Visualízate, gimnasia mental, que como pueden ver acá atrás, comencé hace un año, 2 años a escribir lo que es el diario, que es la agenda Visualízate. Y llevo 20 años en esta industria, Isabel, ayudando tanto a la gente, a los empresarios, para que lleguen, no solamente se visualicen, sino que se organicen y lleguen a otros niveles, a nivel de liderazgo, a nivel de comunicaciones, a nivel de mercadeo, dándoles herramientas concisas, concretas, para que puedan avanzar y puedan cumplir no solamente esos sueños que siempre tenemos de niños, sino cosas concretas, acciones ya reales, concretas. Entonces, ha sido muy interesante y muy bonito todo este proceso, porque obviamente han pasado muchas cosas a nivel personal, entonces ha sido muy lindo el poder aprovechar el método para mí, visualizarme en lo que quiero y pues tratar de que se logre, que realmente se pueda manifestar de manera concreta. Sí, definitivamente lo que comentas, a todas las personas que hemos y que te están viendo, que hemos sido madres solteras, sabemos lo que es salir adelante, sacar adelante a nuestros hijos, darlo todo por nuestros hijos, y pues tú eres un claro ejemplo de ello. También el método Visualízate, que tú pues has dado ya charlas, los seminarios y todo lo demás. Coméntanos un poquito más sobre ello, y también tenías tu agenda, tu diario. Coméntanos un poco más sobre ello, por favor. Claro. Bueno, les voy a comentar de este bebé que nació en el 2022. Esta agenda nació en el 2022. La llevaba escribiendo muchos años. Yo decía, ¿qué les puedo dar como útil al ser humano que realmente lo pueda usar y que lo pueda usar todo tipo de personas? Saqué esta agenda en el 2022 y la saqué con calendario. Entonces, obviamente se pierde la permanencia en el tiempo. Entonces dije, en el 2023 quiero hacer algo diferente y quiero escuchar también a esos empresarios, quiero escuchar también a esos ejecutivos del mundo, qué les está pareciendo, si les sirve, si funciona. Entonces comencé a crear, porque dentro de esta agenda tiene los ejercicios mentales. Entonces comencé a crear una agenda atemporal. Les voy a dejar esta por aquí, les voy a mostrar esta. Entonces creé esta agenda atemporal. No importa qué año estés, la puedes usar. Es un diario que tiene no solamente el calendario, pero lo tiene atemporal. O sea, estamos ahora en abril, ¿sí? Pero tú puedes usarlo en cualquier momento. Puedes usarlo en el 2025, en el 2028, en el 2030. Nunca va a pasar este diario para ti. Y tiene ejercicios mentales. Entonces, ahí viene el método que estabas preguntando. ¿Qué son los ejercicios mentales? Son acciones que te van a llevar a otros niveles. ¿Cómo cuál? El poder de la asociación. Siempre hemos escuchado por allí de, dime con quién andas, te diré quién eres. Sí, pero ¿quiénes son esas 5 personas que te rodean? ¿Cuánto generan financieramente? Entonces, se te pone el ejercicio mental del mes. Cada mes tiene tu ejercicio mental. Y al final te pones plan de acción. Entonces, escucha audios diariamente, crea hábitos saludables. Aquí tenemos también masters para todo el año. Son planillas que tú puedes usar todos los días de acuerdo en la mañana que estás haciendo, cómo estás haciendo efectivamente tu labor, tanto en la parte de trabajo,
que es muy importante tu parte profesional, pero también tu parte personal, esa familia, cómo estás manejando tu tiempo. Porque uno de los factores que yo encontré en las organizaciones con los ejecutivos era el manejo del tiempo, Isabel. Que los grandes ejecutivos se manejan muy bien, madrugan y crean un horario y una rutina, digámoslo, un hábito que le permite a ellos avanzar. ¿Qué ocurre con la gente que no lleva o no llega a otros niveles y está estancada? Dicen, pero ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no llevo a otros niveles? Es porque el tiempo no lo están sabiendo manejar y están apagando fuegos a toda hora. No están creando urgencia en las cosas necesarias y prioritarias, que son las que te van a llevar a otros niveles. Entonces, por eso se crearon estas herramientas. Ahora va a salir también el libro de 21 días de gimnasia mental para el éxito próximamente, así como la chica bella de la música también que estuvimos entrevistándola. Entonces, muy interesante poder darle estas herramientas a los empresarios, poderles apoyar en todo lo que son las relaciones, la comunicación, el manejo del tiempo, que se organizan a nivel financiero. Sí. Entonces, es un método que te lleva de la A a la Z a llegar a otros niveles y a que tú puedas definitivamente tener resultados muy positivos. Y aprender muy bien y tenerlo claro definitivamente cuál es lo importante y cuál es lo urgente, porque son dos cosas que a veces mezclamos y no lo tenemos claro. Urgente una cosa es y importante otra. Pero bueno, Sandra, entonces, a los emprendedores que te están viendo ahora, ya saben si es que ustedes necesitan una organización o también la parte de visualízate, como lo ha comentado Sandra, la pueden ubicar en sus redes sociales. ¿Qué le dirías a los emprendedores para despedirte, Sandra? Bueno, ¿qué le puedo decir a los emprendedores? Definitivamente que se organicen. Es muy importante tener el método de saber dónde estás estructurado. Si no sabes dónde estás en este momento en tu compañía o sientes que estás atascado, mira para dónde vas, te organizas, dices, bueno, ¿cómo estoy a nivel financiero? ¿Cuál es esa meta que quiero tomar? ¿Cómo quiero visualizar mi negocio en 3 meses, en 1 año y en 5 años? ¿Cómo quiero ver esto? Entonces te organizas. Lo primero de que todo que tienes que hacer es crear un mapa de ruta, que esto está dentro del método de gimnasia mental. Tú creas un mapa de ruta donde vas a identificar tu mercado, las herramientas que estás usando y a dónde quieres llegar. 2, ¿cómo te estás comunicando con tu equipo, con tu público? 3, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿cuál es toda esa píldora de la excelencia que debes de tener como empresario? Entonces, miras tus hábitos, absolutamente como todo en resumen. Y por último, definitivamente, es aprender a visualizarnos y a organizarnos, como había dicho, tener siempre, anotar absolutamente todo lo que queremos y tenerlo en un lugar que podamos estar constantemente visualizándonos y ver qué es el resultado que estamos teniendo. Ser como muy presentes con lo que estamos logrando y con propósito, así como lo haces tú, Isabel. Okay. Con todo el propósito y muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por tenerte hoy en el show. Vamos con nuestra siguiente invitada. Ella es Gloria Clavijo. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Mira, todas azulitas. Gracias, Isabel. Gracias, Reina. Permíteme presentarte, por favor. Ya hemos estado con ella en uno de los eventos. Voy a pasar a presentarla. Ella es colombiana, radicada en Estados Unidos, varios años ya, con su pasión por diseñar y crear joyas y accesorios que representen un sentimiento, un gusto y un placer por llevarlos consigo. Todo eso empezó como un sueño de su niñez, al ver que su madre lucía joyas y se veía preciosa. Ella quería ponerse sus cosas e inventaba otras ideas, pero luego fue creciendo y ese sueño se hizo realidad. Bueno, conoció a su esposo, quien también diseñaba joyas, y él ha sido su maestro. Qué interesante y qué bonita historia, Gloria. Gloria, adelante, por favor, y bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Sí, yo creo que desde niño uno tiene como una lucecita que va iluminando como el camino. Claro que en ese mismo camino tienes en tu interior
algo que quieres hacer, pero el camino te lleva a hacer otras cosas relativamente por las circunstancias. Pero en mí siempre fue creciendo y creciendo, creciendo. Me fascinaba la medicina. Yo quería ser doctora en cuestión de que mi padre quería que yo fuera doctora y me gustaba. No me disgustaba la idea, pero en mi interior yo veía las revistas de Estados Unidos, yo veía todo y yo me veía con todos esos vestidos y esas joyas. Y veía a mi mami y yo, wow, esos zapatos tan lindos, esa ropa, esos accesorios. Y así de a poco fue incentivándome. Entonces yo misma diseñaba lo que me ponía, no era el arete común, algo le anexaba, algo le... Y así fue creciendo relativamente hasta que conocí a mi esposo y era diseñador de joyas. Y yo, wow, él lo había dejado, él no, o sea, él ya había pasado ese proceso de las joyas aquí en Estados Unidos y fue un hombre muy grande en la joyería. Pero cuando él me decía, yo hago joyas, le dije, déjame ver. Digo, no, cogió un alambrito que hicimos otro negocio y quedó un alambrito de algo que alguien hizo, una construcción. Hizo un anillo, le puso plata. Yo, ¿y qué es esta belleza? Dije, no, esto está muy lindo, lo voy a vender. Y lo vendí el anillito de cobre con el nudito de oro, que era algo diferente. Yo dije, no, siendo que estábamos abriendo un negocio, le dije, no, el negocio de las joyas, porque vi el arte, vi la pasión y vi lo que se transformó de nada. Entonces, historia corta, fuimos creciendo en eso. Empezamos a hacer desfiles, empezamos a hacer todo eso. Y vimos que las personas cuando llevaban las joyas les gustaba porque era algo diferente. Pero aparte de lo diferente de la joya, yo veía el encanto que tenía cada persona por llevar lo que lucía. Porque tú sabes que joyas hay muchas, muchas personas hacen su joyería, pero todo el mundo tiene como la esencia y el arte para hacer lo que quiere representar y vender. Para mí eso me inspiraba y me inspiraba y yo quería crecer más y hacer más. Entonces ya me volví así como psicorrígida de analizar a todo el mundo qué llevaba, cómo lo llevaba, si le lucía, si no le lucía. Y yo, no, my God, hasta dormida diseñaba. Bueno, llegué a los Estados Unidos nuevamente con él, siendo que él era de aquí. E iniciamos y empecé a hacer las joyas y yo veía que nadie tenía un collar como yo quería que lo llevara. Y yo dije, no, voy a diseñar collares. Mi especialidad es todo, pero los collares para mí han sido un encanto, porque yo digo, tú te pones una túnica, un manto encima y te pones un collar y te ves espectacular. Entonces un día estaba en Sears, que entré, porque Sears en mi país era algo muy lindo, muchas cosas de casa. Entré con un collar que me diseñé. Y una señora, ¿qué collar tan bello? Yo estaba recién venida. Le dije, ¿se lo vendo? Yo los hago. Claro que sí, ¿cuánto cuesta? Le dije en ese tiempo, imagínate, ahora 18 años, le dije, como decir, $50. Inmediatamente sacó, tome, me lo llevo, me lo quito. Y yo dije, wow, esto está muy bonito, porque era algo que lo iba a representar. Y así, también. Dime. Y está hermoso como el que estás llevando ahora mismo también. Gracias. Si eran turquesa, este es perlas con gotas de Swarovski y cristales y eso. El de allí era turquesas tejido a mano, porque yo hago unos collares en Swarovski que los tejo, duro más o menos 2 semanas tejiéndolos, y es un collar que es, entonces se veía así frondoso. Para mí todos son bellos, porque los hago como si fueran para mí, pero los quiero ver en las personas, porque yo digo, ay, tan lindo que se le, puede que los haga, pero yo digo, este me gustó, no hago nada que me parezca feo para vender, no, todo lo hago para que las personas lleven algo como con gusto. Porque anteriormente tener un diseñador de joyas, eso costaba mucha plata y era para los famosos o para los que tenían dinero. No, yo diseño para todas. Todas somos bellas, todas somos preciosas y pueden tener una joya diseñada especial. Y entonces, hiciste la asociación y la empresa juntamente con tu esposo y él pulió todos los talentos naturales que tú tenías. Sí, sí. Él fue como mi guía. Sin embargo, él tenía ya una escuela porque lo estudió aquí en Estados Unidos y diseñó mucho, pero yo ya visualizaba a cada persona, a cada mujer, qué era lo que necesitaba. Porque yo decía, si tú tienes la cara así, necesitas unos aretes así, si tú tienes el cuerpo así, necesitas. Yo quería que la joya fuera especial, como digo yo, como un sastre a tu medida, que te quede linda y que luzca y que salgas y que se vea espectacular como lo eres tú. Y entonces eso fue
mi maestro puliendo. Entonces él ya me dice, no, la alumna ya superó el maestro, ya tú tienes una idea en un momentico, tú, tengo que estar esa inspirada, eso sí. Yo creo que todos necesitamos una inspiración. Así pasemos por pasos difíciles, sí. Claro, definitivamente si tú lo disfrutas, si estás, o sea, si es lo máximo para ti, como dijiste, tenías la oportunidad de estudiar otras cosas y lograste estudiar sí. Lograste estudiar lo que realmente amabas, definitivamente lo vas a hacer espectacular. Entonces, Gloria, ahora tú te encuentras aquí en Miami, ¿tu negocio está aquí en Miami? Sí, mira, yo abrí una tienda hace muchos años y eso, pero vi que el estar directamente con la persona me cautivaba más y me gustaba más como que ese contacto con las personas y todo el hacer, pero igual ahora estoy en Instagram, me pueden escribir, les puedo diseñar. Otra parte donde vi que me parecía lindo es como cuidar el medio ambiente también con las joyas que tú tengas, porque todas tenemos una joya que era de la abuelita, que era de alguien que te la regaló especial y no lo usas porque de pronto está un poquito que le falta color o no me gusta eso, pero podemos reutilizar lo que tienes y hacer un rediseño, valga la redundancia ahí, algo bello para que lo sigas luciendo, porque son joyas con sentimiento, siempre van a perdurar en el tiempo. Así ayudamos al medio ambiente. Quiero igual vender y diseñarte, pero si tienes algo, también te puedo ayudar en esa parte. Te quiero mostrar así algo, así ahorita la última colección, algo así lindo. Mira, este lo hice con cristales y perlas boreal. Y es una libélula. Nosotros le llamamos libélula. Hermoso. Mira, hermoso. Es algo lindo así. Mira, estos pines son hechos por una persona. No se muestra bien porque está... No. Sí. Claro, por el color y eso. Sí, pero está hermoso. Pero es... Ya saben, a Gloria lo pueden ver por sus redes sociales como está en pantalla. Ella nos está mostrando muy grosso modo todas las colecciones que tiene. Sí. Está ahí en Instagram para que usted pueda contactarla para más información. Entonces, muchísimas gracias, Gloria. Gracias. No, a ustedes, que estén muy bien. Gracias, gracias. Bueno, nosotros seguimos con nuestra siguiente invitada y antes vamos a seguir mencionándolo, por favor, los Latin Business Awards que se vienen este 30 de noviembre en el Intercontinental Doral. Usted se puede nominar, es totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página web o a nuestras redes sociales, el Instagram, @LatinBusinessAwards_, y puedes nominarte para recibir tu reconocimiento este 30 de noviembre aquí en Miami. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Coto Kur. A ver, no sé si estoy pronunciando bien, pero vamos a darle la bienvenida. Coto Kaur. Sí. Okay. Buenos días, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por tenerme aquí en este espacio. Es Coto Kaur. Sí, Coto Kaur. Me estaba comiendo una letra. Bueno, vamos a darle bienvenida y vamos a presentarla, por favor. Ella es Vanessa Montilla, como su nombre, y Coto Kaur, como su nombre espiritual y artístico lo indica. Es una yogini, música y productora, maestra de Kundalini Yoga, meditación, quien cree profundamente en el poder sanador del sonido a nivel físico, mental y espiritual. A través de su carrera como ingeniero de sonido y su camino de descubrimiento personal y crecimiento interior, Coto Kaur ha estudiado tanto los aspectos físicos del sonido como las cualidades y profundos beneficios del silencio. Y bueno, y muchísimo más. Bienvenida, Coto, nuevamente. Cuéntanos un poquito, por favor, para que las personas entiendan un poco, porque tu nombre es Vanessa y tienes un nombre espiritual. Sí, en la tradición de yoga que yo enseño, la tradición de Kundalini, bueno, como en muchas escuelas de yoga, en el pasado, digamos, los gurús, si tú estabas en un ashram, te daban un nombre espiritual, ¿no? Que era acorde a tus cualidades, digamos, a la vibración de tu alma. Hoy en día, pues se hace con distintas técnicas, pero yo fusioné mi segundo nombre nativo, que es Coromoto, con mi nombre de la tradición
espiritual de Kundalini, que es Kirtan Teja, y significa como radiancia a través de la música divina. Pero para mí, yo tuve que hacer mucho trabajo conmigo misma para aceptar, porque al principio de niña no me gustaba ese coromoto. Y luego empezó a cobrar un significado bastante importante y lindo para mí. Y bueno, los uní para formar mi proyecto musical cuando comencé en el 2021. Qué interesante, pues, porque les comento yo también que nunca lo he comentado. A mí no me gustaba mi nombre Isabel. Y es más, está con Y, que no es usualmente escrito con Y. No me gustaba y lo rechazaba hasta que amé mi nombre y, wow, conecté de una manera espectacular. Entonces, sí. Ahora tú haces, tú nos ayudas con el tema del sonido. Cuéntanos un poquito, porque yo he escuchado tu Spotify, que me encantó, pero cuéntanos. Sí. A todos los que te estamos viendo ahora mismo. Pues hago una corriente de música sanadora, digamos, que viene principalmente, aunque hago algunas versiones de otras tradiciones, pero principalmente de la tradición del psiquismo, que es como la corriente sonora fundamental o de donde se alimenta el Kundalini Yoga en la región de Punjab, en India. Pues son cantos, como son mantras, vibraciones sagradas que van generando dentro de ti la liberación de distintos bioquímicos y pues distintas sensaciones. Cuando hacemos un concierto, que realmente no me gusta llamarlo concierto porque es más como una experiencia en vivo, también incorporamos técnicas de respiración y de movimiento. Al final, pues el cuerpo también tiene mucha sabiduría y digamos, el esquema o todo el programa se termina convirtiendo en una meditación. Entonces, es como un punto de encuentro bien bonito para distintas áreas de tu ser, como reconectarse y encontrar centro y encontrar también comunidad con las personas que están allí. Yo comencé todo esto por mi propio llamado a sanar, a descubrirme a través de la práctica que hacía, a través de la música que escuchaba. Tuve luego la oportunidad de estudiar con una maestra y una artista muy importante del género. Mm-hmm. Y bueno, todo eso creo que siempre ha estado dentro de mí, ¿no? Yo desde muy niña estudiaba música clásica, me formé en música clásica, luego quise estudiar ingeniería de sonido porque me encantaba la física y la parte científica de todo eso. Trabajé muchos años como ingeniero de grabación y mezcla de música clásica, sobre todo, pero siempre estaba buscando como esa chispa detrás de, ¿no? Sí, lo haces toda la música desde la producción, porque de verdad que tienes una voz espectacular, conectas muy bien, me encanta, pero mi pregunta es, ¿tú haces todo esto desde cero o tienes... Yo tengo la facilidad de que como ingeniero puedo hacer muchas cosas yo, ¿no? Entonces el proyecto va avanzando, digamos, con una visión y a nivel técnico yo sí desarrollo los temas que están en Spotify, los mezclé yo, los coproduje yo. La parte musical también la empecé a componer yo, en algunos casos con algunos amigos que estaban en la banda. Digamos, musicalmente yo no grabo todo porque yo no soy multiinstrumentalista, no toco todos los instrumentos que suenan allí, pero sí participo muy activamente desde el arreglo, la composición y, por supuesto, eso también tiene un componente muy energético, ¿no? Que no es solamente música, sino que hay que conocer el trasfondo de lo que hay detrás, de lo que quieres proyectar, de lo que quieres compartir, por ejemplo. Aquí atrás tengo el cuadro que es la portada de uno de esos singles, que realmente fue una terapia para un amigo que quiso pintar con esa música y escuchaba distintas capas de la música por tiempo determinado y así él iba pintando el cuadro. Wow. Y se fue redescubriendo muchas cosas. Igual yo fuimos a grabar una parte de ese tema de Ma en una cueva de coral en Homestead, porque yo quería que sonara de cierta manera y tuvimos que hacer muchos cambios técnicos para poder lograr eso. Entonces, sí, pues muchas de las ideas y de la mano de obra en la parte ya operativa del trabajo lo hago yo, pero a veces paso la edición o paso algún otro tipo de cosas a otros ingenieros o amigos que también me ayudan, porque así podemos entonces ir avanzando con lo demás.
Buenísimo. Bueno, Dios mediante, ahora vamos a tener nuestro evento, que también no lo he mencionado antes, que en primicia lo voy a dar, que se llama I Love Teens, que es un evento para adolescentes que va a ser el 3 de junio presencial, y también vamos a hacer el primero online el 18 de mayo, o sea, 17, 18 de mayo, se me fue los días. Estoy muy emocionada, pero se me fue los días. Entonces, Dios mediante, vamos a tenerte invitada porque nos gustaría que por favor nos puedas acompañar ahí con una de los talentos que tienes de la música espectacular que haces. Me encantaría. Y pues, cuéntanos qué, ahora los emprendedores que te están viendo actualmente, ¿qué le podrías compartir a los emprendedores ahora mismo? Bueno, desde mi experiencia y como yo veo la vida, siempre digo veo la vida a través de mis ojos, a través de mis oídos, perdón. No es como ver la vida, sino escuchar la vida, ¿no? Yo también doy clases, justo últimamente he estado dando bastantes clases a ejecutivos, emprendedores y también a corporaciones. Doy sesiones de meditación y de breathwork, de respiración, porque precisamente necesitamos como liberar un poco ese espacio en la mente y en el cuerpo. Los yoguis no hacemos como una diferencia tan grande entre lo que es el cuerpo físico. Sí lo tenemos como catalogado, ¿no? Pero el cuerpo también es la mente, es toda la psique, es toda la energía y la vibración que vas corriendo. Entonces hay que aprender a escuchar eso. Y para eso también necesitas abrir espacio, necesitas relajar, descargar, liberar. Kundalini Yoga definitivamente es una práctica que va directamente a despertar la conciencia, y aunque eso está muy trillado, últimamente realmente es muy poderosa cómo puede acceder a esa parte cerebral de tus glándulas maestras, digamos, que son como la conexión con el todo, la glándula pineal, y pues ahorita está también muy en boga, todo el mundo. Afortunadamente creo que estamos descubriendo muchas otras potencialidades que podemos tener los seres humanos. Entonces, pues en ese sentido, doy acompañamiento o he estado dando sesiones de coaching en cuanto a clases de meditación y yoga como tal, o respiración, a, pues eso, a grupos de ejecutivos o a componentes de emprendedores, aceleradoras y pues algunas corporaciones que ya están establecidas para que puedan romper, digamos, con cierto estrés cada vez, una vez a la semana. Tú ves cómo los empleados se conectan, realmente disfrutan ese momento para ellos y luego pues pueden ser más productivos y su trabajo es más provechoso, ¿no? Sí, porque definitivamente el ejercicio de respiración es espectacular y yo pienso que toda persona lo necesita. Bueno, Coto, muchísimas gracias por estar aquí en el show. Muchas gracias por también la entrevista. Y pues muchísimas gracias. Y espero volverte a ver cuando saques tu nueva producción. Y también que nos cantes un poquito la próxima vez que vengas. Claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto, Isabel. Un placer. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos con nuestro siguiente invitado. Es el Luciano. Luciano Martínez desde Argentina. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por suerte, todo tranquilo. Y bueno, Luciano, por favor, permíteme presentarte. Él es el nuevo representante argentino de la Fórmula 4 de Estados Unidos. Con solo 20 años y con su reciente pasado en la F3 Metropolitana, el piloto de Canon está a punto de comenzar su experiencia en el automovilismo de los Estados Unidos. Bienvenido, Luciano, nuevamente. Explícanos, por favor, coméntanos un poquito más, por favor, porque tienes una bio muy larga, entonces lo hemos tratado de resumir. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, todo en orden. Yo empecé a correr en 2015, con 12 años en Argentina, en categorías de kart. Hice 4 años más en categoría de karting, avanzando tanto por rango de edad, porque las categorías avanzan dependiendo de la edad del piloto, como por experiencia, hasta resultar en 2017 con un subcampeonato en una categoría de karting y con varios podios en una categoría nacional de Argentina. Y ahí decidimos en 2019 hacer el salto a los autos de fórmula. A mí me apasiona la fórmula, es el tipo de competencia que a mí me gusta. Entonces ya desde nuestro inicio en la competición que estamos intentando apuntar hacia lo que es la competición internacional. Y tuvimos una pasada por la Fórmula 3 Metropolitana, como vos comentabas, también
con unas cuantas victorias y un par de podios en carreras. Y ya este año tuvimos la suerte de poder armar un proyecto para empezar a correr en Estados Unidos. Y te está yendo espectacularmente bien. Yo tuve la oportunidad de hablar con tu mami y de verdad me contó toda tu historia y cómo vas avanzando y abriéndote camino por un camino que no es fácil, pero tampoco imposible. Y me encanta todo lo que estás logrando. Luciano, ¿cómo podrías decir ahora lo que tú has logrado y cuando tú te veías un poco desde la experiencia, desde que empezaste? Es verdaderamente una cosa impresionante. En un momento parecía, ya donde estamos hoy, parecía un objetivo muy lejano. Tuvimos que trabajar mucho abajo del auto en toda la parte de juntar el presupuesto y mucho en lo que es el entrenamiento físico apuntado a la competición internacional, porque es un automovilismo totalmente diferente. Pero por suerte, con todo el esfuerzo que estuvimos haciendo, tanto yo como mi madre, como todo el resto del equipo, digamos, que está haciendo posible esto, conseguimos hoy estar, ya tuvimos la primera carrera en marzo y ahora tenemos la siguiente carrera en mayo, que ya voy a estar viajando de vuelta para los Estados Unidos en un par de semanas. Excelente, Luciano. Esto es algo muy importante que él acaba de mencionar, señores, porque muchas veces tenemos el talento, pero hay veces no tenemos la parte económica y como para estos deportes necesitas mucha inversión, muchos auspiciadores, mucha gente realmente que tenga las ganas de apoyar, de seguir adelante con este sueño que él tiene y que todavía tiene una carrera por delante y que él lo ha puesto de alma, corazón y vida, como decimos. Entonces, todas las personas que quieran aportar y además si conocen los sponsors que definitivamente se necesita para seguir avanzando, pueden contactarlo directamente a Luciano a sus redes sociales, como usted ve en pantalla. Y también, si es que lo está viendo por YouTube, lo puede ver en nuestro link en la parte de abajo. Luciano, ¿qué más nos podrías decir a todas las personas que te están viendo ahora mismo? Un comentario muy interesante, me parece. Yo inicio en el automovilismo en parte para salir, digamos, de un momento de oscuridad que estaba pasando. Yo empiezo a competir con 12 años, como les había comentado antes, alrededor del primer año de secundaria, del colegio secundario, y termino, digamos, encontrándome el automovilismo, buscando una salida del bullying que yo estaba sufriendo en esa época y buscando una actividad que me distrajese de lo que yo estaba viviendo en el colegio. Y así fue como encontré el automovilismo y eso me termina sacando al frente. Así que es lo que terminé aprendiendo de esa época es que una salida muy importante para muchas cosas, en mi caso aunque sea, terminó siendo el deporte, que me parece muy importante para las personas que tienen una situación similar, buscar lo que los apasione, buscar lo que los motive a seguir y lo que los motive a mejorarse a sí mismos. Bueno, mire, una parte importantísima que acaba de mencionar Luciano, por ejemplo, que él estaba pasando por bullying también ahí, y él tomó esa fuerza, esas ganas de querer salir de esa situación y tomó la opción para coger este deporte, que de verdad le está yendo espectacular. No es un deporte que digamos, entre comillas, que lo vemos a diario, como el fútbol o así. Entonces necesita muchísima inversión, necesita muchísima gente que siga apoyando este sueño de Luciano. Luciano, me encanta cómo has podido avanzar y cómo has podido salir de esta situación donde tú te encontrabas y que eres una inspiración para muchos y definitivamente para todas las personas que te van a ver pues o que te están viendo definitivamente y nos vas a seguir inspirando y te deseamos todos los éxitos del mundo y pues que las personas que te hacían bullying que ahora te vean hasta dónde llegaste, que eso sea tu como se decimos tu gratitud. Luciano, ¿qué más nos podrías decir para despedirte de esta entrevista? Por no, ahora. Más que eso, me parece importante ese mensaje, me parece importante para la gente que esté en situaciones similares a las que yo pasé en su momento, hablarlo con quien tenga confianza para evitar eventualmente otros problemas y buscar, en mi caso, realmente buscar una pasión y buscar algo que me enfocase y que me diese un objetivo a corto plazo. Me ayudó muchísimo para después encontrar gente maravillosa que me cruzó la vida a través del automovilismo
Entonces me parece muy importante buscarle a la salida a situaciones así. En mi caso fue a través del deporte, puede ser a través de otra cosa, pero buscar lo que a uno le apasiona hasta que lo encuentre y dedicarse 100% a eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luciano. Bueno, gracias por estar aquí en el show. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos quedamos con el tiempo corto. Muchísimas gracias y nos vemos. Ah, perdón. Ok, la despedida de todos, ok. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y vamos a presentar rápidamente a todas las personas que estuvieron en el show. Una por una, por favor, va entrando al set, suba, por favor. Sandra, rápidamente, ¿qué palabra de despedida le dirías o frase de despedida muy rápidamente para los emprendedores? Visualízate en grande, siempre piensas que lo mejor va a estar por venir. Couture. Siempre. Couture. Escúchate con atención plena. Gracias. Karina. Sigue tu instinto y vuelve a ti. Muchas gracias. Luciano. Busquen lo que les apasiona y dedíquense al 100% a eso y disfruten de todos los días. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Un beso para todos. Feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. Thank you.